La migración irregular de Asia y de África se ha duplicado en lo que va del año en México, donde los habitantes de la frontera sur destacan la presencia de chinos, cuyo tránsito también es más del doble, además del incremento del uso al flujo de Centro y Suramérica. Gabriel Campos, de la agencia EFE, nos trae todos los detalles. Se duplicó la migración irregular procedente de Asia y de África en México. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración. Dicha entidad interceptó a 16.859 migrantes irregulares asiáticos en el primer trimestre del año, un 99,44% más que los del primer periodo de 2023. Se destaca que la mayoría de esas personas, más exactamente 5.114, son de China. De igual forma se presentó un incremento del 115,58% de migrantes africanos, luego de que entre enero y marzo pasados ingresaran a México 22.722 viajeros. Los empresarios hoteleros de la frontera sur, como Miguel Reyes del Pino, perciben estos aumentos y que cada vez son más las nacionalidades que llegan a Tapachula, epicentro de la migración irregular en la región. El flujo ha cambiado porque las autoridades ahorita han sido más flexibles o laxas en el sentido que los están dejando que se vayan caminando, ¿no? Por eso los ves en la carretera. De lo mismo se percatan los habituales migrantes centroamericanos, como el salvadoreño Óscar Hernández, quienes ahora comparten el sueño americano con más personas de otros continentes. Últimamente he visto bastantes chinos y también he visto así como de la raza como que son de Medio Oriente, ¿verdad? Así como que fueran de egipcios o israelitas, la verdad, bastantes. Sin embargo, la directora del albergue Todo por Ellos, Lorenza Reyes, aclara que la diferencia entre los migrantes latinoamericanos y los asiáticos es que los segundos llegan con más recursos. Hay papeles para ellos, hay documentos para ellos, pues porque hay dinero. Aquí, el emigrante que sufre es el pobre. Andan como turistas. Y están en los buenos hoteles, ¿verdad? Porque su condición económica se los permite. No obstante, el abogado experto en migración, José Luis Pérez, señala que no todo es fácil para los migrantes chinos, pues el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no les permite realizar ningún tipo de trámite, contrario a los venezolanos, haitianos o ecuatorianos, con quienes son más condescendientes. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.